Hey, ¿qué onda? Yo soy Val y bienvenidos de nuevo a este canal. Si es la primera vez que... No estoy desnuda, parece, pero no lo estoy. Si es la primera vez que nos ves, ¿qué? Me puse como nerviosa de verme como tan al descubierto en la cámara, pero no. Listo, basta. Si es la primera vez que me ves, espero de corazón que encuentres un contenido que te agrade y que eso te haga darle clic al botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete y que luego de que le des suscríbete le piques a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un videillo nuevo. Y ole. El día de hoy, como el título del video lo dice, les traigo un top nuevo. Y esta vez les traigo un top 5 de libros que te van a hacer llorar, berrear, sufrir, tirar la gota gorda en donde sea. Yo sé lo que les digo. Obviamente, el primer libro y el que no podía faltar en este top es Un monstruo viene a verme o A Monster Calls de Patrick Ness. Este libro del que ya les he hablado infinidad de veces, en infinidad de ocasiones. Es un libro que me hizo llorar como yo no tenía ni la menor idea. De hecho, cuando yo lo compré, ni siquiera sabía de qué trataba. Solamente sé que una vez alguien me lo recomendó, me dijo, va a ser película, léelo, es lo máximo. Y yo así de, why not? Y lo leí y mi corazón me dio justo en el cora. Lloré muchísimo con el libro, lloré muchísimo con la película. Y yo sigo insistiendo en que si tú no lloras con este libro, no tienes corazón. Punto. Otro libro que te va a hacer llorar sin duda alguna es El Club de los Perdedores de Loren Amkié. Bueno, este sí tengo que aclarar que puede o no puede que te haga llorar, pero si eres una persona que ha visto de cerca el bullying o ha sufrido de bullying, es muy probable que te sientas identificado y que llores. Como se pueden dar cuenta, pues tiene tres post-its, o sea, no es un libro que tenga las frases históricas del universo, pero sí, en definitiva, es un libro que te mueve muchísimo dentro de ti. Es un libro que dices, ¿qué pedo? Y más cuando llegas a la segunda parte, es cuando tu cabeza hace explosión, tu corazón se hace chiquito y tu estómago se empieza a revolver. De verdad, es un libro muy muy fuerte. Loren Amkié es una genio. O sea, no he leído mucho de ella, pero este libro en verdad es una joya. Además, es muy diferente a lo que ella está acostumbrada a escribir y creo que fue un tino perfecto. O sea, tengo una reseña en la que creo que también lloré. Y se las voy a dejar allá abajo en la cajita feliz por si ustedes quieren ir a verla. Soy muy honesta. Este libro, pues, más que nada lo pongo porque a mí sí me hizo llorar mucho y no conozco a personas que no le haya hecho llorar. O bueno, sí, sí las conozco, pero es que siento que son personas que no tienen corazón, de veras. Obviamente estoy hablando de... que le iba así en español y en eso vi en la cámara como otras letras y yo así de qué está pasando. Me Before You o Yo Antes de Ti de Jojo Moyes. Esta autora que pues estaba como entre los recógnitos suburbios del mundo de la literatura y que de repente alguien la leyó y dijo vamos a hacer tu libro película y de repente todo mundo la conoció, me incluyo, porque iba a salir la película. De hecho, este libro lo leímos en alguna ocasión para mi círculo de lectura y todo el mundo estaba así con el corazón de que es que no puede ser posible, es hermosa la historia, son hermosos los personajes. Y he de admitir que la película no me encantó, pero sí me gustó y no lloré tanto como esperaba y más porque lo arruinaron mucho con su tráiler. O sea, yo soy muy de la opinión que si vas a hacer un tráiler no tienes que mostrar las partes más intensas, más sentimentales, porque ya te las esperas, porque dices, oye, eso lo vi en el tráiler. Y eso fue lo que me pasó con la película. O sea, a pesar de que yo ya había leído el libro y sabía lo que iba a pasar, como que es muy diferente leerlo a verlo, pero en este caso me lo mostraron desde los tráilers y cuando llegó el momento no solté una lágrima como esperaba hacerlo. Bien triste. Pero el libro sí me hizo llorar bastante. Es muy bonito, muy tierno y si eres una de esas personas a las que le gustan las historias de amor, te va a hacer llorar y te va a gustar. Este libro obviamente no podía faltar en el top. Yo sé que ustedes ya saben
me ahogo, lo siento. Mi opinión acerca de este libro después de tantos años de haber analizado, canalizado y pensado, ¿realmente me encantó mucho? ¿O simplemente era como el hype del momento y yo dije ¡sí! Pero no, la verdad es que sí me gustó, pero no es de mis libros favoritos. Después de esto siento que este autor escribió exactamente la misma fórmula en todos sus demás libros. No me he enamorado de ninguno de sus otros libros. Y pues es un libro que como película y como libro funcionó y que como película y como libro me hizo berrear como nunca. Hasta la fecha esta película me sigue haciendo llorar. Y estoy hablando de Bajo la misma estrella o The Fault in Our Stars de John Green. Este libro que lo leí hace muchísimo tiempo, miren a poco. No, no me digan que ese es el boleto del cine de la película. No, no, pues creo que no. O tal vez sí eran, pero ya se borró. Es que la verdad no veo nada. Ya se borraron. ¡Ah, no! ¡Manches! ¡Sí es! ¡Sí son los boletos del cine de Bajo la misma estrella! O sea, ustedes no lo alcanzan a ver, pero sí son. ¡Sí son, sí son! ¡Sí son! Dice, bajo la mi, clasificación B, sala 1, adulto 42 pesos. Cinépolis, la gran plaza. Estoy buscando a ver si en alguno se alcanza a ver la fecha, pero creo que no. Creo que no se alcanza a leer la fecha. Es el asiento F8, 7 y 6. Ah. No, no se alcanza a ver la fecha en ninguno, pero sí son. No puedo creer que yo haya hecho esta cursilería de haber guardado los boletos del cine de cuando la fui a ver. ¡Guau! Estoy sorprendida, estoy muy muy sorprendida. Creo que aquí todavía ni siquiera marcaba los libros con post-it ni nada. Eso vino, no, todavía no, o sea, de verdad, wow. Es un libro, pues ahora le tengo cariño. No es de mis favoritos de la vida, pero le tengo cariño. Más porque fue de los primeros libros que, si no me recuerdo, que me ha hecho llorar y sentir algo. Y con los que inicié en esta comunidad de BookTube. Entonces, pues sí, después de todo este momento emotivo de encontrar los boletos del cine y tal, pues les puedo decir, y ustedes lo saben, que sin duda alguna es un libro que los va a hacer llorar. Y por último, pero no menos importante, Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. Este libro que también fue adaptado, oigan. Ay, nada más uno me falló, pero 4 de 5 fueron adaptados a película. Interesante. Pero sí, Stephen Chbosky, digo, Las ventajas de ser invisible es un libro que habla sobre ser marginado, sobre no sentirte parte de, sobre cargar con cosas del pasado, guardártelas y no poder sacarlas. Sobre todo eso habla esta preciosura del libro. Lo leí hace muchísimo tiempo, vean, o sea, ni siquiera tiene post-it, no nada, porque así era yo antes, no sé en qué estaba pensando, pero bueno. Y de hecho me tocó la portada de la película. Es de los pocos libros que no me molesta la portada de la película, porque si hay unos que yo digo, ay, no, no, no. Pero este no me molesta en absoluto. Tenemos aquí a gente muy bonita, pero ese no es el punto. El punto es que es un libro tan lindo, tan bonito y tan lleno de mensajes y tan lleno también como de mensajes ocultos, que si no te toca el corazón, pues es porque no tienes corazón. O sea, no hay de otra. Pero bueno, tanto el libro como la película son buenísimos. Me ahogo. La película mantiene en absoluta armonía y perfección la esencia del libro y eso me fascina. Y los dos son cosas bellísimas, la verdad. O sea, no puedes decir que uno es mejor que otro ni nada de eso. Los dos son hermosos y perfectos juntos. Y yo lloré un poco con las dos. No sé si soy la única, tal vez estoy loca. Pero sí, en definitiva, Las ventajas de ser invisible. En España le pusieron La ventaja de ser un marginado, tío. Pero sí, me gusta muchísimo y me hizo sacar mis lagrimitas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Ustedes déjenme ahí abajo en los comentarios con qué libros han llorado o han estado a punto de llorar. Si ustedes ya leyeron estos libros y lloraron o no lloraron y yo estoy loca y soy una bruja sentimental. Puede ser, no lo sé, pero bueno, yo voy a estarlos leyendo y les voy a estar contestando durante la primera hora y si me da más tiempo o más, después pasa el tiempo y yo les sigo contestando porque soy un poco rara. Y así. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, están allá abajo en la cajita feliz. Tampoco olviden suscribirse picando al botón rojo, darle manita arriba y compartir porque si no esta familia no crece. Y pues nada, yo los quiero mucho, les mando un beso.
Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Sí, estaba grabando, ¿no? Sí.